Jesús. De Jesús. Ubicada a nuestra derecha, fue una de las más espléndidas de la ciudad, construida por los jesuitas en el siglo XVII, tras la expulsión de estos, en 1767, pasó a manos de los franciscanos de la Tercera Orden. A un costado del templo se halla el Parque de Morelos, o de la Madre, apodado así por la escultura que lo adorna. La majestuosa construcción de color blanco que ves a tu derecha es el Teatro José Peón Contreras, llamado así en homenaje a uno de los más importantes escritores yucatecos del siglo XIX y de quien puedes observar un busto en el balcón central. Fue inaugurado en 1908 y ha sido la sede de numerosas funciones de ópera, ballet, zarzuela y teatro, aunque por varias décadas funcionó como sala de cine.